Lo primero, quiero agradecerle, presidenta, sus palabras de apoyo a Vox ayer cuando nos referimos a los amigos de los terroristas como lo que son, filoterroristas. Y quiero agradecerle que también aquí usted se desmarcara de la línea de su partido, que se puso de perfil y al final pues se victimizó a una ministra que es la que ha llevado a los violadores a nuestras calles, es la que ha permitido que los violadores hoy estén libres por las calles y las mujeres estemos un poco más inseguras. Me uno también a su pacto por la Navidad para defender nuestras raíces, gracias, y nosotros lo apoyamos. Y hoy traigo aquí una pregunta y es si apoya usted el concepto de autodeterminación. ¿Sabe que le hemos hablado muchas veces de esta ley trans que mantiene el Gobierno, la Ley 2/2016? Y yo a usted la he oído y la he escuchado en televisiones hacer las siguientes afirmaciones sobre la ley trans. Abro comillas. Las leyes trans son muy agresivas. Niegan el sexo de las personas. Y la verdad es que estamos de acuerdo con usted. También señaló lo siguiente, abro comillas. Se está diciendo a mucha gente que pueden cambiarse de sexo sin preocupación. Que las familias no importan, que los médicos no importan. Totalmente de acuerdo con usted, señor Ayuso. Y dijo, y para acabar, dijo usted que se confunde lo que eres con lo que quisieras ser. Y cuando en la adolescencia, muchas veces, todo está mezclado. Absolutamente de acuerdo con usted. Entonces, si usted mantiene todo esto, si usted cree en todo esto, ¿por qué mantiene esta ley? ¿Por qué no la deroga? ¿Por qué no es valiente? ¿Qué es necesario hacer para que usted la derogue si realmente cree todo esto? Mire, y además le doy una razón más. Ahora Sánchez e Irene Montero han hecho suya esta ley. ¿Qué duda tiene ahora? Sea valiente, deróguela y evitaremos males mayores. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, presidenta. La traeremos al siguiente pleno para que sea derogada.